Otra vez. Un nivel más. Lo tiro para abajo, bueno. Hay que matarlos para abrirlo. ¡Ostras! Tiro para abajo. Venga, va. Y dinerito. Y otra carta. No veas con las cartas, me están dando un 8 de vida. Tengo un ataque. Todo sobre sabes, descarta su mano y saca otra vez. Qué buena. Es bastante molesta, ¿no? 2 de 6. Y ahí. Esa seta sube más arriba. ¡Qué truquito! Huele a truquito, mira, mira. Y tanto que huele a truquito. A trucazo. Y esto es una tarjeta diferente. Un coche, un vehículo. 4 y 10 de vida, por favor. Esto es tremendo. Esto va a mi... Y tanto que vas a mi... A mi mazo. Bueno, vamos a por lo del agua. Ay, por aquí no era. Luego nos vamos allá al fondo. Era por aquí esto, ¿no? Que buscábamos. Para acceder a esta zona necesitas un vehículo marino. Sí, sí, efectivamente. Lo sabíamos. Volvemos otra vez con el Dive Club y su vehículo Dive Bomber. Combo supercargado. Listo para despliegue. Ah, hay que pillarlos. Vamos a velocidad de vértigo. Y eso que no tengo. Ah, amigo, hay que saltar por ahí. Ah, hay corrientes, vale. Bastón, bastón. Una cueva secreta. Ahí hay otro. ¿Es otro en la cueva? Esto es lo mejor que me va a pasar jamás. No era tan secreta, lo que pasa es que estaba para... A ver, no, no hay nada por aquí. Ahí sí que he visto yo un tesoro. Una mejora. Una caja de herramientas sí que son mejoras, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Ahora. Aceleración. Teníamos uno de aceleración ya puesto. Que era como una hélice. A ver este. Vamos a equiparlo, a ver cómo queda. Reactores de subcorriente.
Ah, que es para abajo. Es más aceleración todavía. Pistolas Eco Arquía. No, me quedo con los puños. Bollas torpedo. Con los puños. Reactores de subcorriente. Hemos puesto aceleración. Los puños, los puños. Que es lo que mola. Hola, correcto. ¡Rescatado el Skylander! ¡Soy súper especial! Hecho. ¿Tienes algo en el...? ¿Cómo molan los gusanitos? Bueno, estrella marina. Han entrado todos, ¿qué quieren? Ahora están todos aquí. Bienvenido a tu hogar, Skylander. Ojalá te guste. Hemos optado por un estilo de patio solariego. Supongamos que me vuelvo a ahogar y que hay quien quiere ver cómo me salvas. ¿Qué tal vas de disponibilidad? Madre mía. Este es el mejor héroe de las leyendas. Pues bueno, seguimos con Jetback, protagonista de este capítulo, yo repito. Por eso lo estamos haciendo solamente. Más que nada porque si nos centramos en uno, aunque tengamos que cambiar de vez en cuando, es como va a subir mejor ese personaje, ¿eh? Su vehículo con milenario Jetstream. Paloma asesina, vamos. Gracias por rescatarnos, Skylander. Ahora me invitan a todas las fiestas. De nada. Vaya vocecita la habían puesto. Pues el juego empieza lento. O sea, empieza que tampoco parece gran cosa. Y bueno, la verdad que ahora está muy, muy entretenido. Ya lleva unas cuantas misiones bastante... Esto que es de aquí, que leches. Ah, mira, pues menos mal que no se ha ido roto. El botín de guerra. Ahí veo la maquinita al fondo. En busca de los cofres ruletas. Hormiga. Bueno, esto ya no es una hormiga, esto ya es un hormiguero. Bueno, ¿qué? Se lo lanzo a este. Otra. Fuera. Es la mejor forma de matarlo. En vez de pegarle tantos hits, cogerlo y lanzarlo. A ver, por aquí que hay dos caminos. Uno que hemos visto la máquina y este. Diamante. Oh, ya es mío. Queda ciento y pico de dinero. No está mal. Pero me esperaba algo más. Sabía yo que esto no podía quedar así. Ostras. ¿Subirá? Sí, tanto que sube. ¡No! Nos ha montado Jetbat. Quería bajar y no podía, rebotaba ahí en el borde. Jetbat. Me las vais a pagar. ¿También? A Donkey Kong, o no me he fijado yo, o no tenía vida, una de dos, porque no es normal, ¿eh? Donkey Kong que me, con 1200 de vida que me haya caído así, como haya caído. Bueno, bueno, Dive Club, vuelves aquí con nosotros.
Dive Bomb. No es la vida. Mira, aquí no pasa. No puede pasar. Pero tampoco le doy yo. Como los de la guerra de la galaxia. Ostras, que me matas. Son como los de la guerra de la galaxia. Me lo van a matar y no quiero que me lo maten. Cambiamos de nuevo. Cambiamos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿No lo he puesto? Está puesto, tío. Ah, que estaba muerto. ¿Qué me queda? Pero sí, llevamos unas cuantas bajas, incluido pues un nivel más. ¡Hala! ¡Menudas llamas! Dinerito y tarjeta. 8 de vida, 3 de ataque, está muy bien. Sí, amenaza. Ya lo arreglaré luego. Un pueda. Nivel más. ¡Hala! ¡Menudas llamas! Mira, qué bebé vida. Un nivel más. El fuego está fuera de control. Sí, no. Los Skylanders de tierra son más fuertes en esta zona. Sí, pero está muerto. Serafín murió. Parte muy a las malas. Siempre tengo los Skylanders antiguos. Vamos. No creo que me los vayan a matar a todos. Ostras. Pues seguimos. Este tiene muy poca vida, hay que ir con cuidado porque está a nivel 6. ¡Mirad esto! ¡Un Weevil enquistado! ¡No tengo tiempo para ti, bichito! Toxic Tushy. Eso es lo que nos hemos encontrado en el otro lado. Poquito a poco. No tenemos potencia aún. Ni ataques casi con este. Que por cierto, el siguiente capítulo vamos a hacer con este. Para así aumentarle la potencia. Al fuego, es muy rápido, me recuerda mucho a Algin Ship, un nivel más de los Sword Fog. Además que pega los puñetazos igual. Pero hay vida. Un nivel más. Bien, bien. ¡Menudas llamas! Bueno. Buena. Ha sobrevivido. Muy rápido, muy rápido. Es difícil alcanzarla. Para acceder a esta zona necesitas un vehículo terrestre. Mira, mira. A ver qué te parece este vehículo terrestre. Es una preciosidad. Hot Street. Supercargado. Y supercargado. ¿Eh?
subir. Los vehículos de fuego son más fuertes en esta zona. Qué casualidad. Es de fuego. Estamos esquivando espinas, qué bueno. Ah, que se rompen también las espinas, qué bueno. ¿Qué pasa? ¿No sube más alto? La abejita. ¡No entres en la colmena! ¡Vas a ponerte perdido! ¡Y no les gustan nada las visitas! ¿Es una colmena? Pues sí, es verdad. Pero a vosotros no os gusta el fuego. Pero aquí no hay nada. Es que el disparo de este personaje es continuo. Es una pasada, vamos. Como coche, bueno, aún nos quedan vehículos por ver. Pero telita. Hasta que salgan todas las figuras. Pues como siempre, a esperar unos meses. Seguro que en el mes de navidades, ahora que ha salido un mes antes de lo que suele salir este juego, seguro que en navidades nos traen otro lote de figuras. Jefa. La reina. Vamos a por un ítem. A ver qué ítems. Ah, yeah, por aquí. Doble daño. Doble daño. Toma ya. Venga, doble daño. Bien, perfecto. Nos hemos cargado a la reina. Y esto que aumenta armadura y peso. Interesante, lo podemos equipar y todo. Que perdemos si lo equipamos. Pues este es el que llevábamos. Perdemos aceleración y manejo. Potenciadores de llamarada. Pasador de bloques. Velocidad de aceleración de burrada, tío. Conductos volcánicos. Vamos a probarlo este. A ver cómo queda. Modificaciones chulas. No queda feo. Cuidamos el coche también, que por aquí hay lo que estaba reservando. También. ¡Mierda! ¡Sí! Soy lo mejor que hay. Os estáis poniendo perdidos de arrastraros por la mugre. Tengo que dejaros limpitos y relucientes para exponeros. ¡Hora del baño! ¿En serio? ¿Hay... ¿No se puede romper esta burbuja? Los Skylanders de luz son más fuertes en esta zona. Bueno, esto es para mejorar nuestros vehículos, que ahora mismo pues no hace falta. Lo hemos mejorado hace un momento. ¿O no? Nos quedamos en las gotas de agua y perdemos mucha vida. Vale, por aquí los podemos tirar. O por aquí o por aquí. Una de dos. Algo hay. Armadura 5 no me sirve ni... Ni aunque quisiera ponerme más armadura, me sirve. A seguir, tío, las de agua. Ay, ¿y cómo subo allá arriba? ¿Puedo saltar encima de la gota de agua? Es mi pregunta. Sí. Igualmente no llevo ni... Tiene que haber un sitio, un trampolín o algo.
para llegar a ese diamante. Ese diamante lo necesito para subir. No subir en la hoja tampoco. Pues vaya. Vamos a ver si podemos mejorar por lo menos algo. Ese diamante me hubiera ido muy bien porque son ciento y algo de... Uy. Ciento y pico de... Esto para que sirve. Aquí aún... Vale. O sea, tenemos que llegar a ese. Vale. Se ve bien la sombra. Ahora. Tesoro. 124 me ha dado. Perfecto. Veamos a ver qué podemos mejorar. Tornado. Algo más fuerte. No, a ver. Tornados van hacia los enemigos cercanos. Ah, se mueven. Muy interesante. Muy interesante y muy... Y no tenemos que ponérselo encima. Ya van ellos. El fuego está fuera de control. Ya está. No podemos más. Por eso usaremos este en el siguiente capítulo. Por mala suerte nos han matado a... Hay otro camino por acá. Es que está lleno de camino. Mira, es más, hay una máquina allá arriba. Ah, no, pero este no, el camino no, no me deja. Vamos, probando no me deja, no. Es la cámara que ha hecho un efecto raro. Desde aquí, mira, no, no pueden pasar de ahí. Pues no pueden pasar de ahí de disparo. Vale. Si no me la juego. Bien, perfecto. Ostras. El tío listo del otro lado. Un nivel más. Bien, nivelazo. Uy, uy, uy. Por ahí bichos que agarran. Son como los de Star Wars. La máquina está por ahí. No sé, por aquí. Muérete, tío. ¿Y por aquí abajo? ¿No se puede bajar? No. Parecía que hubiera un camino, pero no. ¡Hola, Skylander! ¡Héroe de las leyendas! Parece que ha llegado el momento de la gran inundación. ¡Ha despertado al grifo dorado del tifonismo infinito! Creo que del no tifonismo nos van a coleccionar. Infinito. ¡Menuda lata! Tendrás que encontrar la forma de destruir esos grifos, Skylander. ¡Date prisa antes de que el agua arrastre toda la aldea! ¡Adelante! Me quedo en esta burbuja. Es mi nuevo lugar feliz. A ver. ¿Dónde está la máquina? Yo la veo ahí. Voy a poner la máquina primero y ahora vengo por esto. La misión de aire. Allá. No.
fuertes. ¿Me sigue? Hay mal de vida. Si me cargo con esto, subo nivel y me curo. La máquina está ahí. ¿Por qué no puedo coger el diamante? Están troleando, tío. Hasta que no me cargue a los enemigos, no puedo. Fuerte, tío. Un nivel más. ¡Menudas llamas! Vale, esta es la número 5, creo. Ahora lo veremos. Con tarjetita incluida. Bueno, no está mal. Es normalita. Vamos a dejarlo por ahí. Ya, mira. Sí, 5, nos queda una. Nos queda una. Y nos volvemos para abajo, que está la misión de aire. Ahora la seguiremos todo recto, que es donde continúa la pantalla, lógicamente. Ok, ¿me dejas cogerlo o no me dejas pillarlo? Me deja pillando. Qué mala uva. A lo mejor es que tiene como una burbuja que no se ve. Vamos a probarlo. Como estas monedas, que hay que chafarlas. Aquí. Para tenemos de aire. Zona necesitas un vehículo aéreo. Lástima, nos han matado a Jetpack. Necesita descansar para que vuelva a aparecer. Por lo tanto, no nos queda otra. Su vehículo está aquí. Bien. Sky Slicer. Sky Slicer. Además me gusta un montón. Super cargada. Pues vamos a por la estrellita de aire. Vamos allá. Madre mía, qué mal control. Madre mía. Tengo que darle a las estas, ¿no? A ver qué hay que hacer. Sí, hay que darle ahí. Ha sido una vez. Ha pillado. Mejor busca refugio. Ah, no, no me ha pillado. Era que he ido hacia la bola esa pensando. Y era para esto, qué bueno. Solo los Skylanders Supercharger pueden participar. Sombrero. Golpe crítico y velocidad, no está nada mal. Pero no nos lo vamos a poner.
Vamos a fijarnos a ver si hay más de estos, porque puede estar la maquinita por aquí. ¡Es un faucet de edición limitada! Lo que hay. Es lo que hay. Se me ha dejado curación. No lo he cogido. ¿Me matarán el bicho? Ahora sí que no voy a permitir que ganes. Ahora, perfecto. El tifonismo ha sido derrotado y los cielos están despejados. Un milagro de mi época. Área completada. Ay. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Seguimos con... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Lightfire. ¡Más madera! Y nos toca el de tierra, ¿no? Solamente nos queda, creo, el de la estrella de tierra. Por lo tanto, ya vamos a ponerle el vehículo. Hot Street. Hot Street. Supercargado. Uy. Qué mala leche. Está esperando ahí la pequeñaja. Este es el de tierra. ¡Mira! El Skylander se acerca. ¡Al combate final! ¡El gran Pomfrey espera que lo rescates! ¿Serás capaz de salvarlo? Pues nos falta un cofre. Todo indica que va a ser que no. Muchos lo intentaron. Nadie sobrevivió. Las apuestas no... pintan nada bien para ti. Tranquilo, Skylander. Cuando seas destruido, levantaremos una estatua en tu honor. ¿Cómo se deletrea Skylander? Nos falta una máquina ruleta. Solo los Skylander Supercharger pueden personalizar vehículos. Es curioso, pero nos falta, sí. Desde luego aquí no está, estará por el principio del todo, seguro. Enciende las llamas. A subir la temperatura. No te llevarás mi preciado coleccionable. Buah, nos pega un pisotón. Ness. Si no puedo tenerte, nadie más te tendrá. Madre mía. Al final la... la tía es mala, mala, mala. Los vehículos de tecnología son más fuertes en esta zona. Bien. Inventividad. Va frente desde el aire, que bueno. Esto es doble daño, ¿no? Toma ya. Aura de daño.
voy más directo hacia ellos. Seguro que nadie tiene un Skylander plano en su colección. Seguro. Ni tú tampoco lo vas a tener. Este vehículo está muy bien, ¿eh? El que viene con el juego. Pero muy, muy bien. Normalmente hay personajes que vienen con el juego que son tremendos. Por ejemplo, en Giants podíamos ver a T-Rex, que era brutal. Era brutal. Era de los mejores Skylanders Giants que hay. Giants, ¿eh? Te haré pedazos y te volveré a recomponer. Sobre el escudo. Está guapo el combate final. Pero nos hemos dejado una máquina ruleta en algún lado. Si no puedo tenerte, nadie más te tendrá. Pero no os preocupéis porque le añadiré, si no en el mismo vídeo, al final de él. Dejaré un enlace bajo él para completar este mapa 100%, ¿eh? Vaya, ahora estos. No te llevarás mi preciado coleccionable. Venga. Sí. Oh, no muerto. Vení, vení, vení. Vete. Oh. Oh, quédate aquí. ¿Qué te ha parecido eso? Uy, aún sigue atacándome. He visto la puerta, pero sí, hay ahí. Toma. Bueno, pues nos ha quedado una máquina ruleta, lo buscaremos, la buscaremos y he probado a ver si salía por casualidad final. Puede ser que estuviera en la zona de aire, que igual que había un cofre en un lado o que hubiera otro lado para aterrizar y que estuviera por ahí, ¿eh? Pero ya lo buscaré. O al principio he elegido, había dos caminos, había el de coche de tierra y había el de coche y el de vehículo de marino, ¿vale? Acuático. Y he cogido el vehículo acuático y no he cogido el de tierra. Puede ser que esté por aquí, ¿eh? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. A ver, vamos a ver el vídeo final, lógicamente. Subimos rango. Polvo de estrellas, ¿qué es esto? Los polvos de estrella obtenido al completar misiones tienen más valor. El polvo estelar obtenido al completar emblemas tiene más valor. Esta. De momento, porque es lo que estamos haciendo. Oh, caracoles. Bueno, lo prometido. Caracoles. Has ganado Pomfrey limpiamente, Skylander. Pero sed cuidadosos. Y tranquilo, Pomfrey. Tu nuevo habitáculo estará esperándote después de que hayan acabado con tinieblas. Tranquilo,
tampoco vale. Horrible, horrible, caos. Quítate eso. Parece un acordeón. Ya te has probado 400 capas. ¿Qué más da? Si voy a ser y seré el emperador supremo de todo Skylands, tendré que parecerlo. Ay, claro. ¡Caos! ¡Ah! ¿Te importa? ¡Silencio, esbirro! ¿No ves que mientras juegas aquí a los disfraces, los Skylanders transforman el núcleo de luz en un arma? No podemos permitir que lo usen contra mí y frustren mi plan de acabar con los cielos de Skylands. Disculpa, señor Tinieblas, pero si al final te tragas todo el cielo, ¿significa eso que no va a quedar nada de Skylands? ¿Qué quieres decir? ¡Sí, Memo! ¿A dónde quieres llegar? A que si no hay Skylands, nunca podrás ser el maligno jefe supremo de nada. Espera. Claro, ¿qué? Si no hay nada. Caos. ¿Te he dado yo malos consejos? ¡Bueno! Claro que no. ¿Por qué conformarse con Skylands cuando hay tantos mundos esperando a ser gobernados por ti? ¡La Tierra! ¡Mírame bien, Glamsengs! ¡Y Radio Majestuosidad! ¡Es perfecto! Seguro que sí. ¿Sabes qué más sería perfecto? Que destruyeses el núcleo de luz de una vez por todas. ¡Sí! ¡Sería perfecto, ¿verdad? ¡Perfectamente maléfico! Por favor, señor Caos, sé razonable. Aunque ya sabes, siempre habrá alguien tratando de interponerse ante tu grandeza, Caos. ¡Tienes razón! Siempre intentas detenerme, Glamsengs. Y ahora entiendo por qué. ¡No vuelvas a hacerlo, ¿me oyes? ¡Glamsengs! ¡Estás despedido! ¡Hola! Despedido. Gracias por tu ayuda, Pomfrey. Está todo muy oscuro aquí en la academia. Conocerte. He leído todos tus libros. Vale, ya basta de peloteo, Hugo. Solo es un escritor, ni que fuera un famoso. Oye, Pompom, creo que tienes una información que nos interesa. Ni que fue un famoso, es un escritor, ni que fue un famoso. Sí, por supuesto. El núcleo de luz que fue construido por los antiguos mantiene a tinieblas a raya. Pero he descubierto que no está terminado. Ah, vale, ya su está. Propósito original no era el de actuar como escudo. Era un arma pensada para destruir a tinieblas para siempre. Para terminarlo, hay que recuperar la pieza que falta, el ojo de los antiguos. Hasta que no lo recuperemos, el núcleo de luz no mostrará todo su potencial. Whiskers, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué llevas Whiskers. Ahí? ¡Suelta eso! ¡Suéltalo ya! ¿A qué es el ojo? Ah, no, enhorabuena, has encontrado un troll. Bien hecho. ¡Es Glamsengs! ¡No es un troll cualquiera! ¡Es Glamsengs! Será mejor que averigües lo que está haciendo aquí, Skylander. Creo que Pomfrey necesita hablar con Ion. ¡Nos vemos en un rato! Pues nada, chicos, capítulo 28, que en realidad sería el séptimo o el octavo de pantalla. Y ya, espero que os haya gustado, no olvidad comentar y dar like. Y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego, deu. Bueno, el sexto cofre ruleta que nos faltaba, porque nos faltó un cofre ruleta en esta pantalla, lo podemos encontrar en esta misma zona, donde está la estrella de acuática, ¿vale? Donde usamos el submarino y salvamos a los gusanillos, Pues subimos por aquí, nos vamos por aquí, esta misma zona donde estaban las moscas, pues hay otro salto aquí, ¿vale? Que llegamos a esta montañita y en esta misma montaña también, porque en la montaña del fondo larga que veis también hay otro, aquí encontramos el que nos faltó, ¿vale? Y con esto sí que ya completamos
los 6 cofres ruletas de este escenario. A ver qué nos ha dado. Un sombrero. A ver. Gorra de crítico. 30 de salud. Oh, esto está guapo, ¿eh? Este para golpe crítico. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Bueno. No, para este no. Para este necesita más bien defensa. El Spike Fleet. Aunque es muy rápido y es difícil alcanzarlo, pero sí, necesita más defensa que otra cosa, ¿eh? No es de disparo. Los de disparo va muy bien que le ponga lo crítico. Y nada, pues ya lo tenéis localizado, el cofre, espero que os haya gustado. Ahora sí, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Deu! ¡Uy, uy, uy, que me he pillado! Vamos a hacerlo aquí. ¡Deu!